Pasajeros, estamos llegando a su destino. ¿En serio? ¡Por fin! ¡Mike Craco, despierta! ¡Está ¡Despierta! Mareado. ¡Ya llegamos! Oye, pero esto no va muy hacia abajo. ¡Acelic! ¡Acelic! Tranquilo, soy un experto en caídas. ¡Soy un experto en caídas! ¡No se preocupen! ¡Pero si los gatos no vuelan! ¡Tranquilos, que yo sé cómo hacer esto! ¡Sé hacer esto perfectamente! ¡Frena ya! ¡Los gatos siempre caen! ¡Frena! ¡Salta! ¡Yo salto! ¡Salto! ¡Salta, chavales! ¡Explota, que explota! Vale, no hemos aterrizado bien. Adri, creo que no habías corrido tanto en mucho tiempo. ¡Che bola gorda de pelo! Pero espérate, ¿cómo vas a salir de aquí ahora? ¿Qué? ¡Sí, bueno, eso! Da igual, si no queremos salir, si hemos venido de vacaciones. ¡Vacaciones para siempre! Sí, para siempre, ¿verdad? Por fin podré descansar. Sí. Que no era esta isla a la que había que ir. ¿Y cómo no, que no era esta isla? Sí, aquí podemos ir a la playa. Podemos sentarnos en esta roca. ¿Y dónde está el catering del hotel? Es verdad, no hay hotel, no hay restaurante. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo que no hay restaurante ni hotel? Mira esta piedra, qué pedazo de hotel. Pero que esto no, espérate, pues yo tengo una idea, ¿sabes qué? Que como somos tan pro en Roblox, podemos intentar construir nuestra propia isla. Sí. Y luego la llenamos de compas. ¡Oh, no, y luego mejor! ¡Vamos a hacer un aeropuerto! ¡Un aeropuerto para poder escapar de aquí! ¡Oh, vale, bien! A ver, mira, yo soy un pro de esto, es como un ticún, ¿vale? Entonces tenemos que conseguir que venga mucha gente para tener mucho dinero y poder tener para conseguir más gente. Claro, a ver, esto es gratis. Dale clic. Le he dado. ¿Quién es este Francisco? ¿Qué está pidiendo la maleta? ¡Que me está robando la maleta! ¡Oye, maleta! ¡Que no! ¡Es mi equipaje! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Este nos está dando dinero! ¡Mira! 20 Minecraft dólares. ¿Pero cómo? ¡Hola, pues si tengo! ¡Estamos robando maletas! ¡Si tengo 18.000 Minecraft dólares! Digo, Roblox dólares. ¡Puedo comprar de todo! ¡Mira! Estamos exportando maletas. Las exportamos afuera. ¡Mira cuántas vamos a exportar! Van cargadas de las cosas que nos ofrece esta isla. Sí, me encantan. Claro. ¿Qué hace con las maletas? ¿Las la está robando? Yo las estoy... ¿No la podemos llevar? ¿Cómo? ¿No la podemos llevar? Sí, por supuesto que sí. Hola, mira. Pero que no toquen las maletas. Yo soy el que vigila. Sí, que mejor no tocarlas. A ver, vamos a intentar hacer un mejor aeropuerto. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? A ver, pero podemos empezar por el avión. Claro, a ver, el avión es lo último. Tienes que tener primero... Pero las pistas de aterrizaje y de despegue, si no. Hay que hacer las pistas. ¿Estas son las pistas? Ah, no. Mira, estas son las pistas de aterrizaje. Si esto va a ser un parking seguro. Aquí en la entrada. Mira, ¿lo ves? Parking area. Claro, si es que tiene que estar detrás de las maletas, los aviones. Que no, que el avión está aquí. Mira, esta es la pista de aterrizaje. Esto es un garaje. Sí, claro, ¿no? Esto es un garaje. ¡Oh, verdad! ¡Hola! ¡No puedo escapar! ¡Tú no lo lleves! ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Si yo sé conducir. No, porque tiene mala reputación, ya. Vale, pues conduce tú. Vale, conduce. ¡Hola, hola! ¡Súbanse, papu! ¡Súbete, Mike! ¡Súbete! ¡Mike! ¡Hala, chaval! ¡Por ahí no! ¡Que no! ¡Cuidado! ¡Uy, qué estoy haciendo! ¡Nos vamos de la isla! ¡Mira cómo corre, chaval! ¡Estáis nipando! ¡Vamos! ¡Cómo de escape! ¡Gas! ¡No, espera! ¿Qué haces? ¡Espera! Chavales, creo que por... Estás bien. Menos mal que no nos hemos tirado, ¿no? Vale, a ver, no podemos escapar con el coche, eso está claro. Tenemos que mejorar el aeropuerto. Así que venga, vamos a comprar aquí las paredes. Yo creo que no sé qué está haciendo. No, que la sala de espera, esta, mira, ven. Bueno, pero Mike, es que hay que comprar todo paso a paso. Hay que expandirlo. Ah, vale, verdad, expand. Ahora, es verdad, plantas. Uy, muy importante la planta, las plantas son importantes para que los aviones... Para la contaminación de los aviones. Hombre, ¿esto qué es? Porque yo creo que hay que comprarlo todo, si no, no nos dejarán tener un avión. Pero Mike, ayuda, no, loco, se ha dormido. Sí, espera. ¡Se ha dormido! Pero tío, qué vago, si al final el único que trabaja soy yo. Pero sí que yo estoy el día de pie, ya me he cansado. ¡Para las maletas! Aquí te puedes poner a dar vueltas, ¡sí! ¡Es nuestro parque de atracciones! ¡Nuestro parque de atracciones! ¡Parque de atracciones! Hay que cambiar. ¡Cómo mola, chaval! ¡Mi isla me encanta! ¡Es súper divertida! A ver, voy a poner esto. ¡Mira! ¡Más parque de atracciones! ¿Y el avión para cuándo? Sí. Mira, aquí. Compre una puerta. La puerta es súper importante para poder entrar y salir. Aquí. Oye, pero si aquí no hay pista de aterrizaje, Mike. No puedes decirme, ¿es esto?
¿Y entonces cómo va a aterrizar y despegar nada? Seguro que esto no es un hotel. A ver, yo creo que lo que podemos hacer es seguir comprando hasta que aparezca el parque de atracciones para pasarlo bien en mi vacación. El parque de atracciones, claro. Podemos hacer el restaurante. Voy a sala de espera. Espera, no, 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 se me ha equivocado. ¡Eh! ¡Que no tengo dinero! No, no os queda dinero. No tengo dinero. Hay que mejorar las maletas. Es verdad. Todo el claro, hay que mejorar. Tenemos que tener clientes más ricos para robarle las maletas. Aquí. Claro. Mira, taquillas, taquillas. Y luego. Hola, sí, sí, taquillas, sí, taquillas. Sí. Hola, mira. Me quedo en la taquilla, venga. Vamos. Yo también. Escondeos ahí, ¿vale? Que no, que no os oiga. ¿Se podría decir que ahora acabo de salir de la taquilla? Buah, pues yo acabo de entrar. ¡Ya sé! Lo que hay que comprar es una segunda planta. ¿En serio? ¿Esto es la segunda planta? ¡No, eso no era! Le hemos puesto un techo. ¡Es así! ¡Sí es! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡La escalera, lo vamos! Pero si no se puede, tenemos que terminar antes alguna otra cosa. Espérate. No, es aquí, es aquí, es aquí. Aquí, la segunda planta está por aquí. Vale, segunda planta. La segunda, segunda planta. ¡Ah, mira, ahí, ahí, ahí! ¿Ahora ya sí? ¡Ah, sí, ahora ya sí! ¡Ah, es que hay que comprar primero las columnas! Es que hay que hacerle caso a Zenix. Es que no sabemos. Mira, 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 mira esto. Ahora sí, ahora sí. Aquí. ¿Y aquí es donde aterrizan y despegan los aviones? ¿La segunda planta? No, la segunda es para tener aún más maletas. ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Oh, la cafetería! ¡Un restaurante! ¿Cómo, cómo? No, 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 que Michael no comparte la comida. Al lado de mi nueva amiga. Oye, va más al gimnasio que yo. ¿Desde cuándo tienes novia, Víctor? Está cuadradísima. Está mamadísima, chaval. ¿Cómo se llama? Se llama... Carlos. Roberta. Tiene cara de Roberta. ¡Y nosotros vamos a terminar el aeropuerto! Sí, sí, que Roberta quiere irse a casa. ¡Vamos! Y de hecho necesitamos comprar un área de carritos para que la gente pueda ir montada en coche. No, yo quiero hacer algo divertido, una playa, un chiringuito, no sé, una piscina. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, olvídate de todo esto, vámonos a la planta de abajo, vámonos. Claro, sí. Tenemos vamos que ir a por un avión, ¿dónde se tiene que hacer? Qué pesado, avión? Que no, que nos lo estamos pasando bien, quiero una playa, no. Para descansar. ¿Pero de vas a hacer? Vale, 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 yo sé por dónde lo podemos hacer. ¿Hemos terminado ya el aeropuerto? No, falta lo más importante. En los aviones. Sígame, sígame, yo sé dónde podemos hacer la playa. ¿En serio? Es un buen sitio. ¿Se puede hacer una playa? Claro. Pero que... Bien, por fin, mis vacaciones. Que no va a haber turismo, que no vas a ganar si tenemos muchísimo dinero. ¿Esto para qué es? Mira, tú dale a aquí. A ver, ¡vamos a poder ir a construir nuestra playa! ¿En serio? ¡Corre! Oye, pero ¿por qué no utilizamos el coche? Que ya me estoy cansando, chaval, de tanto andar. A ver, aquí podemos hacer la playa, en serio. Por fe, vamos a poder descansar. Aquí me gusta, aquí me gusta. ¡Hola! ¿Cómo estás, Beach? Es playa en inglés. Es totalmente artificial. Sí, la hemos puesto sí, nosotros. La hemos hecho nosotros. Es el arenero de Acenix. Hay que hacer un hotel aquí. Sí, este va a ser mi nuevo arenero. ¡Hola! ¿Esto qué es? Yo no quiero esto, quiero una playa. No se puede poner a macas o algo. Pero, ¿estáis seguros de querer estar en esta playa? Porque este va a ser mi nuevo arenero, ¿eh? ¡Es un restaurante! ¡Es verdad! ¡Termínalo, termínalo! Invierte. Vale, vale, ahora sí, esto ya me empieza a gustar un poquito más. ¡Ahora sí que sí, un restaurante y una playa! ¡Esto sí que sí! ¡Que nos faltan las hamacas para descansar! ¡Esto da dinero! ¡Esto da dinero! ¡Podemos aumentar por dos el tráfico de maletas! ¡Es verdad, seríamos más ricos! Sin necesidad de tener que traficar con maletas, podremos hacer dinero. Claro, porque tendremos aquí gente. ¡Mira! Que nos da comida. Va, voy a ser cliente VIP. Aquí. Hola, chaval. ¡Mira! Flipa, ya ha venido Roberta, no ha tardado. ¿Es Roberta? Ramona. Madre, chaval, esta sí que es Ramona. Sí, por supuesto. A ver, venga, voy a terminar esto. Mira, aquí está Mayo con su camiseta de Gucci. ¡Espérate! No, Mayo es este, que está aquí en la cocina. Está preparando taquitos. No, está la doble. Vale, aquí tenemos a Rius arreglando el lavamanos. Ay, muy bien, Rius. Arréglalo, Buena suerte, Rius. Vamos, dale caña. Y si quieres, puedes echar un mojoncete por aquí, ¿vale? Y termino las ventanas. Presiona. Hola, hola, chaval, ¿qué ha pasado? Enciende la luz. Gracias. Pero, Mike, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no nos ayudas, Mike? Que estropeas mi velada. Ayúdanos. ¿Qué estás haciendo con Ramón? ¿Qué hace? Es que siento mariposas en el estómago. Pero si te va a pegar un guantazo que te va a enviar a la otra isla. No hagas caso, Ramona. Es un sal sin sentimientos. Bueno, vale, pues venga, que sí, te píllatelo, invítala a algo, Mike. No, me invita ella a mí. ¿Por qué crees que me enamora? Ella sí sabe lo que me gusta.
Bueno, venga, ¿dónde terminamos el restaurante? ¡Ah! ¡Me ha regalado su postre! A mí también me lo dice mucho. Que te quería dar esa hamburguesa. Me ha regalado su postre, me ha dicho que si quiero me da muffin. Pero Ramona debe tener una hamburguesa. Hombre, esos brazos no se hacen solos. Esos brazos. Por cada uno hay 4 o 5 hamburguesas diarias. Yo creo que con una tiene suficiente. Es una gran comedora, compadre, tiene mucho en común conmigo. No, ¿cómo va el restaurante? Espérate, que puedo hacerla. Calla, calla, calla. Tú quédate con Ramona, quédate ahí con Ramona, Mike. Quédate, que es muy divertido. Yo de mientras hago la playa. ¡Hola! ¡Tumbonas! ¡Mira! Ahora sí, chaval, ¿esto qué es? Como unos. Mira, mira, si está aquí hasta la casa de Mayo. ¿En serio? Pues eso es una basura. Claro. Ah, bueno, he verdad, tenido que venir a inspeccionar. Quiero que la playa sea adecuada para mi visita con Ramona. Mira, Mike, aquí te puedes quedar tú. ¡Hola! Qué subido, ¿no? No te enamores a la de Ramón. Ramón, no era Ramón. Ay, no, que eso, aquí no traigo a Ramona, que los socorristas son unos robanovias. Pues chavales, ya hemos terminado el restaurante, hemos dejado la playa súper bonita, así que nos vamos a otro lado. Vamos, Mike, o te quedas ya con no Ramón. ¿Ya no tengo que ir? Bueno, es que quédate con Ramón, quédate con Ramón, que te enseñe a ser vale. socorrista. Hola, que vaya. Casi que me da postre y brocheta. ¿Qué? No, voy mejor que voy con vosotros. No, no, esperarme. Pasa la noche con Ramón. Víctor, antes de irnos, mientras tanto que me habéis quedado con Ramona, sí. ¿Qué te parece si seguimos expandiendo la isla? Vale, vale, la lo tenemos para nosotros. ¡Un tesor! ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué dices? A Fénix, ¿qué hemos hecho? A Fénix. Creo que si hacemos esto, Mike nunca querrá irse de aquí, ¿eh? ¿O has visto cómo no, mola? No, no, este ¡es un parque jurásico! ¡Flipa esto! ¡Nuestra isla ya es enorme! ¡Flipa, chaval! Esto va a ser parecido a un parque jurásico, ¿no? Esto creo que va a ser bastante mejor. A ver, ¿qué hay ahí? ¡Ah, mira, mira! ¡Aquí puedo tener un coche! ¡Mira, aquí claro, porque aquí hay un parking, claro! Y... ¿dónde está el coche? ¡Coche! ¡Aquí! ¡Un coche familiar! ¿Lo pongo? ¡Hola, chaval! ¿Cómo? ¡Qué guapo! Pero que no tiene la llave, la no llave. Tiene evidencia. No. Ahí, ahí, perfecto. Yo conduzco, yo conduzco. A ver, ¿dónde vamos? Detrás, a completar esto, ¿no? Ahora que no está Mike, vamos a completar todo. A ver si lo convencemos. Y nos lo quedamos para nosotros. Me parece... ¿esto qué es? Oye, ¿esto es un hotel? ¡Es un hotel! ¡Esto es un hotel! ¡Cómo era, chaval! ¡Qué guapo! ¡Flipa, flipa, flipa! Seguro que así se pone contento. Mira, yo aquí paro la piscina. Ah, ¿en serio? Dime que sí. Sí. Dime que sí. Dime que sí. A ver. ¡Quiero piscina! ¡Quiero piscina! ¡Lléname de agua! ¡Lléname de agua! ¡Ah! ¡Oh, tenis! ¡Agua en la cara! La primera ducha del año. ¡Bien! Hola. Esta sí que es una buena isla privada, chaval. ¡Flipa! Ahí, Ramona, otra vez. No, esta no es Ramona, esta es Mónica. Pero es que Mónica tiene muchos trabajos. ¡Hola! ¿Esto qué es? ¿Un acuario? ¡Un acuario! A ver, ¿te puedo meter dentro? ¡Métete, métete dentro, métete dentro, Zenix! ¿Cómo me voy a meter a ti te dentro? Queda muy bien. ¡Hala, no, no hay peces! Sí, claro. ¡Es un acuario sin peces! ¿Pero qué es esto? ¡Qué caca de acuario! Y terminamos el hotel, madre mía, qué pasada, Zenix. Flipa, chaval. ¡Qué guapo que estás! ¡Está guapísimo! Mira, mira, mira. Ahí está un restaurante arriba, ¿eh? ¿Has visto? ¡Cómo mola, chaval! Sí, 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 mira, y los clientes. Pero si pensaba que estabas con Ramona. No, Mike. Es que no te vas a creer. He llenado esta piscina con mis lágrimas. ¿Pero por qué? Ahora esa agua está tan salada como su corazón. ¿No te dio chocolate o qué? No. Ramona, me ha engañado con Ramón. Estoy muy ¿Qué? Triste. ¿Qué? Sabía que esa Ramona no era de fiar. Que no me viera aquí, todo me recuerda a Ramona. Mira, esta palmera me recuerda el brazo de Ramona. Pero eso es bastante parecida, la verdad. A ver, Mike, para que no estés triste, hemos pensado en hacerte un regalo. Y es que hemos añadido una nueva parte de isla y vas a flipar, chaval. Mike, ¿y los cocos a qué te recuerdan de Ramona? Obvio, a sus buenos bíceps. Estaba mamadísimo. O lo que no son los bíceps también. Bueno, venga, va. A ver, ¿os gustan las pelotas? Me encantan las pelotas. Me recuerdan a Ramón. Pero, ¿cómo te va a recordar las pelotas a Ramona? A ver. No, a Ramón. ¿Pero qué reís? ¡Qué malos amigos! ¡Sois unos insensibles! Que no, mira, Mike, recojo el dinero. Y como te gustan las pelotas, te voy a hacer un campo de fútbol. ¡Toma pelotas! ¡Vamos, loco! ¿Y toma crees pelotas? Que por ponerme un campo de fútbol ya voy a estar contento? Claro, porque ahí portería. Te... ¡Pues sí, que bien me conoces! ¡No, sí, Sabericio! ¡Dale, dale, dale! Y mira, mira, te pelota. Pongo de todo, chaval. De para, Zenix, márcale, márcale. Ponle la portería, Zenix, que le meto la gato. ¡Ahora de la portería! ¡Buena! ¡Messi, buena. Messi! No, ¡buena, Zenix! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ok, aquí estoy solo! ¡Estoy solo! No, no, tío, pero qué bueno es con las pelotas.
pero soy el mejor. Ha sido fuera, es corner. Sí, corner, me la llevo corner, fuera, da igual. Me la llevo a casa. Oye, ¿esto qué es? ¿Esto es la casa de Ramona? No sé. Sí, me recuerda a Ramona. Mira, sí. Esta columna me recuerda a su brazo. Pero qué pena. Aquí te puedes quedar a vivir, anda, quédate ahí, Mike. Mire, sí, don Juan, es que estoy muy cansado de hacer una isla y quiero irme a una isla de vacaciones. Pero oye, si esta es la mejor isla de vacaciones, Mike, deja de hablar con don Juan. Pero aquí no estamos de vacaciones, claro, estamos haciendo todo. Bueno, pues nos vamos de esta isla, a ver. No, no, ¿y si vamos a construir un puerto para pescar? O para conseguir un barco y escapar. Buena idea. ¡Vamos, vamos! Y encima seguiremos ampliando la isla. ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Ozenix! ¿Crees que pone que hay? ¡Una tienda de pescado! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡En serio! ¡Por fin me dejaré de hacer y para siempre! ¿Qué dices? ¡No me voy a ir en barco! ¡Podrás ser un gato independiente! No, en barco no. Me voy de aventura en barco, ¿no? Ah, ¡es un puerto! ¿Vais a hacer un barco de pesca? ¡Claro! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Listos! ¡Aquí está! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? ¡Quiero ser Grumecrack! ¡Speedbot! ¡Ah, pero no podemos! ¡Somos pobres! ¿Por qué? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Necesitamos un Revit Token. Bueno, pues Azenix, no te vas a poder escapar por aquí. Es que, para escapar no necesitamos el aeropuerto. No, que sí, hay que hacer el puerto. ¿Y esto si lo haces bien, seguro que puedes hacer un barco. ¿Esta es la tienda de pescado? No, esto es un puerto, ¿qué tienda de pescado? Que no, que ponía que era una tienda de pescadito, que sí, que lo he leído. Mira, no sé, ya verás. Se lo he inventado. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo se hizo mal! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Y aquí qué? ¡Loco, el sueño de cualquier gato! Y bueno, más pues si está aquí, mira, así no te mata que contacte más a nadie. Tú te quedas aquí. Venga, adiós, ahí te quedas. Vale, crack. Bueno, te pongo aquí a. Más. No. No reconoces a nadie. Está Ramona que está ahí. ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Es mi tienda! ¡Ah, qué Mónica! Hola, Mónica, ¿cuánto el pescadito? A ver, dame un poco a mí también. Pero mira cuánto dinero pide. Mira, 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 si todo ese dinero. Si lo robamos, que. Queremos salir de aquí, ¿sabes? Para las maletas, se regalamos. Pero qué robárselo, pero maletas. Si lo hemos construido y puesto nosotros, y es nuestro. Ah, es verdad, verdad. Vale, vale. Eso es verdad, somos los dueños de la empresa. Ahí está, ahí terminamos. Ya, ya está terminado. Falta algo. Solo sirve para gatos. Ah, es verdad. Solo sirve para gatos. No me va a matar, es una gatera. Es que es una gatera. Ah, mira, si aún aquí faltan cosas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy construyendo cosas que no sé ni qué son. Pero bueno. Pero, a ver, pero lee antes. No, es que pone balcón, pero es que no le veo. Es un balcón de verdad. Estará arriba, arriba, arriba hay un segundo piso. ¡Hala! ¡Qué gran balcón! A ver, así cabe más pescado aquí. Podemos vender más en el tráfico de maletas. No, es un tejado para gatos. Me gusta su metro. Ah, vale, pues venga, quédate tú ahí. O sea, esta es la zona. ¡Ah! Ya entiendo, es la zona de Azenix. Claro, es la zona de Azenix y encima la tengo que construir yo, ¿sabes? ¡Hola, mira! Un gato rico. ¡Qué guapo, chaval! ¡Hola, uy! ¿Qué es esto? Revit Token. ¡Ah, para el barco! ¡Espérate! Tranquilo, que con el código Invictor me voy a gastar 500 Robux, sí. A ver, ¿ahora qué? Ahora ya puedo construir. ¿Ya puedo hacer una barca? ¿Qué dices? Dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¡Un yate, un yate, un yate! ¡No! Dale. ¿Dónde está? ¡Atrás, atrás, spawnea! ¡Ay! ¡Qué! ¡Cómo mola! ¡Me voy! ¡Qué mola! ¡Adiós, chavales! ¡Me piro! ¿Pero no me puedo sentar? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Vente, Mike, vente! ¡Bye! No, no, no me gusta, paso, paso. ¿Pero paso, cómo no te va a gustar? ¡Si mola un pegote! ¡Me voy al restaurante, me voy a mi zona! ¡Hola, qué guapo, chaval! Oye, pero hace ni ¡mola un pegote, tío! ¡Que nos falta la caña de pescar! Ah, es verdad. Claro, no vamos a poder pescar. A ver, llévame al puerto. Ahí está. Tío, que me ha costado 500 robux. ¡Ay! Que me ha costado 500 robux. Y mira cómo me deja la barca. Ahí me ay, pero que puedo sacar otra, tranquilo. Sí, uy, sí, otra, claro. Me van a... Los siguientes 500 robux los pagas tú, ¿vale? Me van a salir. ¡Hala, mira! Aquí, este ya vale 2. Uy, bueno, este. ¿Dos? Este lo compras que tú, ¿vale, Mike? Bueno. Cómpralo tú. Venga, pero con el código. Ah, no, no tengo código. Venga, código Víctor. Pero que no, pero que no puedes, lo vas que a poder. Que no puedes, que no puedes, que no puedes, que no puedes. Ah, pues ya me he comprado el Revit, es asqueroso. Me he gastado 500 toques, loco. Ahora Ramón me va a pegar. Devuelve esos robos. Bueno, venga, ya me lo gasto yo. Ya puede ser buena la cosa esta, ¿eh? El barco este, ya puede ser espectacular, a ver. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Es socorrista! ¡Es socorrista! ¡A ver! Vale, subir. Oh, cuidado, Azenix, bájate que se hunde. ¡Adelante! ¡No se hunde, no se hunde, no se hunde! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos de la isla de barco! ¡O mejor hacemos un avión! ¡No, pero
Podemos hacernos un avión, pero es que no podemos hacernos una. A ver, un momento, voy a aparcar aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hola! Lo siento, no se me da muy bien navegar. No, no, si lo tuyo no es navegar. ¿Pero qué te parece si nos escapamos en taxi? ¡Qué buena idea! ¿Pero sabes por qué? Porque yo la conocí en un taxi en camino al... Yo la conocí en un taxi. Bueno, ya, el taxi ya está, chavales. Ya. Vamos. Ya está, venga, chavales. ¡Nos vamos! Pero no es un taxi volador. ¡Vamos! Un taxi era para construir un hangar. Espérate, que nos vamos a ir por aquí. ¡No podemos ir por aquí, chavales! Tenemos que poner el mejor avión. A ver. ¡Hola! ¡Hola, sí que sí! Y me he quedado sin dinero prácticamente. Venga, chavales, espero que os haya gustado. Yo me miro. Me pido a trabajar. Espera, creo que todo me recuerda a Ramona. No me venga, quiero quedar pilla, aquí con pilla, Ramona. Pilla el avión, Mike. ¡No! ¡Mike! ¡No! ¡Mike! ¡Esperadme! ¡Que te vas a quedar solo con Ramona! ¡No! ¡Mike! ¡Que te vaya bien con Roberta, Ramona, lo que sea! Carlos,